Este es un espacio donde mostraremos perfiles de hombres y mujeres de vecinos que nos contarán una historia en particular. Quizás vos puedas ser uno de nuestros próximos invitados. Bienvenidos. Esto es Perfiles en Primera Fila. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Gracias, y no sé si merecí la invitación de ocupar un mes de mayo en el programa de ustedes. Bueno, yo soy agradecido. Sí, claro que sí, que el mes de mayo está destinado en este caso para todas aquellas personas que dejan un mensaje de esperanza y que se puede, y que siempre la vida nos da una segunda revancha, ¿no? Así que sí, señor. Este perfil es en primera fila, que está destinado a que personalidades, vecinos de este general de ESA, puedan contar su historia. Siempre se rescata algo de una historia de una persona. Así que esa es la idea. Es un programa que desde Cooperativa Eléctrica se ha generado conjuntamente con Activa Contenidos, así que nuevamente bienvenido. Bueno, y gracias, y como me manifestaste en otro momento, es que tendríamos que tratar de recuperar lo que fue mi vida antes y después del trasplante renal que he recibido hace 20 años. Uh-huh. 20 años y algunos meses, el 30 de septiembre del 95, después de haber estado 5 años en hemodiálisis crónica, recibí un órgano donado, un donante cadavérico, y me permitió recuperar una vida normal. Por eso digo que tengo dos fechas de nacimiento, una hace ya 70 años, el 6 de mayo, y otra hace 20 años, el 30 de octubre. Estoy muy agradecido de las dos oportunidades que me dio la vida y espero aprovecharlas y disfrutarla como lo he hecho hasta ahora. Seguramente que sí. Antes de que pidas que te presentes, si bien todo el mundo te conoce, sos una persona muy social, una modalidad de este programa es mirar este auditorio imaginariamente lleno, pero que en esta primera fila hay una butaca que está vacía. ¿A quién sentarías? Me sé emocionar. A mí, a mi esposa. Bien. Sí. Bien. Yo creo realmente, y lo he dicho mil veces, que yo estoy acá y he superado mi problema de salud gracias a ella, que me ha dado tres hermosos hijos. Uno no lo tenemos, pero no tengo duda, bajo ningún punto de vista, que Mirta. Y yo ocuparía toda la fila con gente a la que tengo que agradecer. Tengo, no sé decirte el número, creo que no es innumerable. Doctor Herrera y su esposa, la familia, don Adrián Urquía, don Rinaldo Maino, el doctor Remo Miguel Bergoglio, que rindo mi homenaje en este momento, que falleció anteayer a los 99 años, nacido en General Deza el 9 de julio de 1917 y falleció anteayer, primo hermano de mi madre, que yo no sé si me miré en ese espejo, pero quizás me haya mirado en ese espejo pensando en ser médico, aunque él tenía algún proyecto distinto pensando en mí, pero yo dije, bueno, quiero ser médico de pueblo, porque él había pensado que yo podía hacer una especialidad que es anatomía patológica o alguna otra especialidad, y él tenía contactos con muchos lados, y cuando yo ya llegué el momento que tenía que definir qué es lo que tenía que hacer como médico, le fui a agradecer lo que había hecho, pero yo quiero ser médico en el consultorio, no en el laboratorio. Es una decisión que he tomado, discúlpeme, yo me voy a trabajar al sur y me fui a Neuquén. Y lo veía periódicamente, ahora hacía muchos años que no lo veo, pero lo veía, y me enteré el viernes que había fallecido el día jueves. Yo los jueves estoy en Córdoba por otros motivos y me duele no haber podido enterarme, ¿no es cierto?, y haber rendido mi homenaje, porque lo tengo como un prohombre, nació en Deza, te digo, hijo de un hermano de mi abuela materna, Margarita Bergoglio era mi abuela, el hermano tenía este hijo que se fue a vivir a Alicia, de ahí fue a Córdoba a estudiar,
y saliendo de un hijo de un inmigrante, escaló posiciones merecidamente y llegó a ser profesor titular de una materia que es infectología de la Universidad de Córdoba, doctor en medicina, académico de medicina, una autoridad. O sea que la forma de escalar que nos ha permitido países como los nuestros me permiten recordar este caso de un hijo de un inmigrante que vino acá a trabajar la tierra, el tío Juan le decía, el tío Juan, y él llegó a ser titular de una cátedra y de la Academia Nacional de Medicina, o sea, llegar a los más altos lugares, ¿no es cierto?, en la academia. Por eso también quiero aprovechar, y perdóname que lo haga, que es muy, muy personal esto, pero rindo homenaje a él también. Perfecto. Hay varias butacas disponibles entonces. También es cierto, hay otra cosa, que hay tal cantidad de gente nueva que ha crecido, no solo por chicos que son nuestros hijos y nuestros nietos, y por inmigración, que por ahí pasan cosas que no nos enteramos. Bueno, yo nací en Candesa el 6 de mayo del 46. Mis padres, también nativos de acá de General Deza, mi bisabuelo, Luis, vino por los años fines de 1800, trayendo a rastra a su hijo Gaspar, de 13 años, a hacer la América. Se vinieron de Italia, salieron de Génova, por ahí tengo algunos papeles donde dice hasta el barco, el vapor en el que había venido, y rodando, vinieron a caer a Cadesa, y fueron los que construyeron, mi abuelo, mi bisabuelo, era albañil, sí. Muratore en italiano, era albañil, y vinieron a construir la vieja casa Cavalcini Maino, que está donde está ahora Urquía Peretti, sí, sí. Enfrente de la terminal, enfrente de mi casa, toda esa cuadra, vinieron a construir eso y la casa de la familia Maino, que vivía por ahí, mi bisabuelo Luis, mi abuelo Gaspar. Después mi abuelo Gaspar, cuando era mayor, no sé a qué edad, pero ya unos cuantos años después, volvió a Italia a ver de traer parte de aquella familia y trajo solamente a su hermana casada, tía Judita, casada con la Mapane, la mamá de la Chucha, ¿sí?, de Gallego, y de la Mariucha de Gastal, Mariucha Mapane, la mamá del Pinky, que todos se acuerdan de Pinky, ¿no? Sí. Bueno, eran primas hermanas. Ella, la tía, era hermana de mi abuelo con su marido, que habían venido y vivían donde ahora está la cooperativa Cotagro, sí. Casi en la esquina, y había un par de casitas, una de la Albenzi, que trabajaba en Cavalcini Maino, compañero de trabajo de mi padre. Bueno, esa es la historia, o sea que somos de la... Yo soy segunda generación argentina, porque mi bisabuelo y mi abuelo son nacidos en Italia. Tuve la suerte de conocer el pueblito donde habían nacido, fue una meta que me había propuesto y la pude cumplir, y, bueno, desde el punto de vista Torlaschi. Y mamá Caudana, Ana Caudana, Ana Elsa Caudana, también primera generación de argentinos, porque los padres eran importados en italiano, sí, sí. También había nacido acá en Deza. ¿Y tu nombre? Detalle. Me llamo Eduardo Félix Torlaschi. Pero cariñosamente... Me conocen como Perusa desde que nací, desde muy chico. Una tía de mi padre, cuando me conoció, mirá la pelucita que tiene, se ve que habrá sido ya pelado. De ahí viene el Pelusa. De aquel entonces, ¿de qué nací? Venía la doña Rosa Stojanov, tía de mi papá, de la familia Picotto, que muchos Picottos viven en Cabrera, y heredamos de los Picottos esto, muchas cosas, entre ellas la enfermedad renal que aquejó a mi familia, a mí personalmente, y ahora está Claudio Cayo con algún problemita que está superado, anda muy bien, gracias a Dios, pero todos heredando de la familia Picotto una enfermedad renal que es hereditaria.